Amigos de Todogolf, ¿cómo están ustedes? Aquí comenzando nuestro último programa del 2016, porque la semana que viene, luego de la actividad del fin de semana, ya estaremos arrancando un nuevo año Todogolf, que por supuesto no va a parar durante el verano, como es habitual, ya que estaremos acompañándolos durante enero y febrero con toda la actividad de los torneos de verano, fundamentalmente el que va a realizar la gente de Los Haroldos en Paligüe, como es habitual, como también confirmado esta semana el gran circuito de verano con la gente de Joyería Reims en Pago Chico, donde por supuesto también estarán las cámaras de Todo Golf. Pero para eso todavía falta un fin de semana, el de fin de año, por eso vamos a preparar hoy lo que fue el gran torneo de Navidad y lo que dejó la entrega de premios y el torneo final del clausura en Pago Chico, también con la gente de Reims. Antes de comenzar el programa con las imágenes de lo que corresponde a la actividad en cancha, vamos rápidamente con lo que es el último video de lo más viejito, aquellos golfistas que han pasado por las cámaras de Todo Golf, y con él arrancamos el programa de hoy. Yeah.
Bien, lo dicho entonces, vamos con la primera parte, la entrega de premios, la fiesta final en el Club de Golf Paligüe, que por supuesto no tuvo ningún tipo de descanso, porque tras eso se volvió a jugar y se jugó este fin de semana. Primera parte de la fiesta de Paligüe, entrega de premios. Para empezar, ya en forma estelar, tenemos un campeón argentino acá al lado nuestro que acaba de llegar, Gregorio. Cuarto año consecutivo, único en la historia, en el gol de Argentina. Cuando me trajo el primero era así, y ahora es así. Me van a tener que traer una silla la próxima vez. Bravo, Gregorio. Muchas felicitaciones. Estamos muy orgullosos de todo tu golf, que aparte, como demostras, lo demostras adentro y afuera de la cancha. Un gran campeón. Bueno, decirles que estamos muy agradecidos con todos los socios de Paligüe. Es realmente muy satisfactorio llegar de martes a domingo, de enero a diciembre, y que el club esté lleno. La propuesta es clara y así parecen entenderlo ustedes, porque realmente llenan la cancha, le dan alegría, un colorido al club que les puedo asegurar que es único. Este año me ha tocado por distintas circunstancias estar en distintos clubes y me viene o los sábados o los domingos o un día cualquiera de semana el recuerdo del club de golf Paligüe, que es tenerlos siempre dispuestos a colaborar y a jugar y a entretenerse y a pasarla bien. Y la verdad que la pasamos muy bien todo el año. Tanto los niños como las damas, como los caballeros, tenemos nuestros propios circuitos, tenemos nuestra competencia de sábado y domingo, siempre. Tenemos la cancha llena, los directivos que nos vamos tratando de hacer renovar continuamente el esfuerzo para tratar de brindar los mejores servicios. Notamos eso. Nos reunimos todos los lunes, no faltamos nunca. Y todos los lunes hacemos análisis de ese fin de semana y también de la semana. Y estamos muy agradecidos realmente. Por supuesto, agradecer a todos los sponsors de Paligüe, para con todo el club, todo el año están dispuestos a agasajarnos, a tenernos mimados, nos dan un lugar muy especial en todo su calendario, así que el agradecimiento a todos en general. A Jorge Rubio, que nos acompaña en todas las jornadas, con nada, con lluvia, con lo que sea, Jorge, él está presente. Siempre nos da toda la información inútil de información a todos los golfistas de Bahía Blanca y la zona. Estamos muy agradecidos con Jorge. Hace muchos años que nos acompaña y bueno, él mereció saludo en este momento especial. Por favor. Bueno, y después de las palabras de Diego Verey, que yo quiero agradecer públicamente como cabeza de este grupo de trabajo, este Todo Golf, que ya lleva casi 8 años y que realmente es un gusto acompañar a Paligüe, como acompañamos a todo el mundo, pero es bueno el reconocimiento porque es cierto, bajo el agua, con frío, con calor, como corresponde a todo golfista, porque no se olviden que antes de cubrir periodísticamente nosotros somos golfistas, o por lo menos tratamos de ser golfistas, ¿eh? Así que es un placer estar no solamente en la cancha de Paligüe, donde habitualmente estamos más tiempo ahora, sino acompañar a todo lo que es la actividad. Esto es pasión. Más allá de una profesión, esto es pasión. Sin pasión no se podría hacer esto de estar dejando a la familia, más allá de que sea, repito, una profesión laboral.
Esto es una pasión. Agua, lluvia, frío, viento, menos trueno, menos relámpago, no corresponde. Bueno, estamos viendo imágenes de lo que fue luego del clausura y antes de la entrega de premios. Los jugadores que habitualmente juegan con simultáneas. Este año el club decidió volver al formato diurno. Es decir, terminado el torneo, el pequeño ágape, no estaban todos los jugadores, era un día de calor. Ahí está Madarieta, Jorge Tur, bueno, ya pasaron varios que nos nombramos, Raúl Cristobo, que se presta a brindar, Carlos Jara, Francisco Fernández, ahí está Villaverde, ahí está Fran, Santiago Botassi, Ricardo Jason, gran candidato en el verano, Chacho Pedemonte, mi amigo y mi médico personal, Rubén Rodríguez Vidal. Lo más importante es haberlo descubierto este año. Eduardo Galmarini, Miguel Corradetti, Jorge Gamero. Todos los que están arriba de las canchas, ¿no? Juan Pablo Bailac, Rubén Puello, que por ahí está más en la peña que en los torneos, pero cuando aparece en 18 está. Ricardo Hitche, Mauro Tridenti, Cristian Yuglar. Ahí está Chinelli, Darío Balbino, Marquito Sacchinelli más abajo, Gustavo Capovila, José Luis Robles, Sergio Terranova, Fernando Monacelli, ahora también formando parte de la comisión directiva, Claudio Rosales, gran ganador de su campeonato, su categoría, Javier García, Gustavo Ruiz, el amigo Viñotti. Bueno, están todos, ¿eh? Todos los que jugaron. No todos se quedaron. La señora Eduardo Grover haciendo sus primeras armas. La familia Vila, María Estela, su mamá, su papá. Los Vila presentes, una institución en el club. El Picón. Ahí van a venir los Muñoz. El Pato Giovanelli. Ahí está Gaby. Roberto estaba antes. Ahí está Eduardo Growell, uno de los nuevos jugadores de la nueva camada de mayores de Paligüe. Ya habíamos visto a su señora. Pedro Panzone, Horacio del Punta, Carlito Pompeyo Sobral, grande Carlito, recuperado. Ahí está Yuyo Botassi, Oscar Garmendia, Ricardo Trinchín, Daniel Peri, Manucho Marra, Tito Infante con su señora, mirá qué institución. Y al ladito va a estar Sergio. Ahí están los Infante. Tito tuvo un reconocimiento como presidente del club con su mamá. Ahí está el Chino, otra vez Botassi, Oscar Garmendia, Trinchín, Oscar del Órfano, Johnny Garabán. Ahí está Grillo, Pablito Amorín, Martín Blanes, Marcelo Asensio, Tomás Pallarola, todos jugadores habituales de la grilla paligüera, Diego Galmarini, grande Dieguito, tuve el gusto de jugar un torneo con él este año, Sergio Massa, Robertito Saores, Mauro de Guía, Esteban Pla, dedicado ahora a The Runner, Juani Garmendia, que además estaba festejando su cumpleaños. Ahí está Juani. Otra vez Marcelo Asensio, Pablito Morín. Bueno, todos los que estuvieron disfrutando el almuerzo final. Daniel Guglielmetti, Hugo Restivo, Carlito Fernández, que va volviendo, Carlito Suárez. Primera parte de la fiesta de Paligüe en el clausura. Paligüe. Pausa comercial y enseguida volvemos.